El silencio absoluto o puro no existe. En la Tierra la atmósfera está formada por capas de aire. Este aire está comprimido a una presión llamada presión atmosférica. Cualquier perturbación o alteración sobre esta provoca vibraciones en sus moléculas. Igualmente, hay ciertas situaciones identificadas con el silencio. De los múltiples significados, nos interesa primero el silencio como signo no verbal, que junto al lenguaje es parte de la semiótica o comunicación. Segundo, los efectos psicológicos que provoca la ausencia de estados de silencio en el ser. El científico Leo Veranek dice: hay sonido cuando un disturbio que se propaga por un medio elástico causa alteración en la presión o un desplazamiento en las partículas del material. El origen de todo sonido es una vibración mecánica. Esta vibración se transmitirá a las moléculas del aire, comenzando un fenómeno de propagación, y para ser posible, debe haber un medio elástico. El aire es uno. La temperatura ambiente, las ondas sonoras, se propagan a 344 metros por segundo. El oído humano posee un umbral de audición, es decir, lo que puede oír, y se mide en el rango de 20 Hz a 20.000 Hz. Hay también un umbral del dolor, donde la presión sonora es tan elevada que produce daño. La intensidad de un sonido depende de esta presión sonora y se mide en decibeles. 0 decibel es sonido. 140 decibeles es dolor. Dentro del espectro sonoro debemos distinguir la diferencia entre ruido y sonido. Un ruido es desagradable, intolerable, provoca rechazo. Un sonido, en cambio, por ser armónico, es placentero. En la música encontramos ejemplos claros de las características del sonido. Vibración mecánica. Movimiento del sonido. Altura tonal. Intensidad. Silencios. La ciudad es la gran fuente sonora. Todo ruido o sonido es un subproducto de la actividad humana. Los principales generadores son la circulación vehicular, el vuelo de aviones y los transportes ferroviarios. A través de mediciones, sabemos que en una sala vacía se registran 20 decibeles, que el habla del individuo tiene intensidades de 35 decibeles,
Un camión registra 110 decibeles y un avión 130 decibeles. Un estímulo sonoro es información en la corteza cerebral del ser. Cualquier exceso no solo produce hipoacusia, es decir, disminución auditiva, o anacusia, pérdida de audición, que ya es muy grave, sino que también provoca consecuencias directas sobre el sistema nervioso, las cuales desembocan en estados de agresividad, fatiga y malestar. Pero aún más importantes son los aspectos subjetivos de este malestar. La respuesta emocional del oyente puede tomar forma de tristeza, soledad, ira, miedo, sensaciones que se intensifican cuando un ruido perturba la actividad habitual de la persona, en especial si interfiere en la conversación, que no es otra cosa que la comunicación. El efecto de enmascaramiento es lo habitual en nuestro mundo, que consiste en dejar de percibir un sonido por la presencia simultánea de un ruido diferente más intenso. Así, un mensaje se vuelve un incontinuo, llegando al malestar, la sensación de aislamiento. Perturbar la recuperación del organismo es la causa principal de la molestia subjetiva. Este malestar es un mecanismo de defensa comparable a otras sensaciones como el hambre, la fatiga o el calor. El ataque más importante al equilibrio natural del medio ambiente acústico proviene de nuestra civilización industrial. Las personas constantemente sufren una usurpación de su territorio perceptivo, psicológico y mental. John Cage, músico, 1912-1992, influenciado por el Zen, utilizó objetos extraños en la música, introduce el silencio como elemento musical. 4:33 es su composición más famosa, cuyo título se refiere a la duración y a la utilización de 4 minutos 33 segundos de silencio. De esta manera, remarca la necesidad de recuperar ese estado en la vida de los seres.
children.